En el capítulo 269 de Querida Madre, veremos que Kanan afloja una escalera para que Nazli caiga de ella. Él logra rescatarla, quedando como todo un héroe. Vemos que su intención es que Nazli se enamore de él. Kenan también se ofrece a donarle médula ósea a Zeynep, haciendo que todos le agradezcan emocionados, pues Murad y Nazli sufrían demasiado al enterarse que la enfermedad de Zeynep empeoró. Melek intenta obligar a Aise a tomar unas drogas, pero la doctora se niega y Melek decide matarla. Ella intenta convencer a Rusten, pero al querer ejecutar su plan, ve horrorizada que Aise no está. Furkan logra encontrar a Kandan y se emociona mucho llamándolo mi hijo, causando las sospechas de Ella. El capítulo empieza cuando Nazli sube a una escalera para coger la pelota de Zeynep, pero se da cuenta que este está mal y grita demasiado fuerte. Ella cae en los brazos de Kenan y se queda mirándolo demasiado cerca. Murad viene preocupado, preguntando si ella está bien. La chica responde que sí, pero que no entiende qué pasó, pues de repente se dio cuenta que iba a caer. Ella le agradece a Kenan, pero Murad mira la escalera y comenta que está floja y que deben arreglarla. Vemos que también agradece a Kenan y Zeynep abraza a su tía mientras Kenan está mirándolos con maldad. En el hospital, una enfermera se acerca a Kandan, pero él empieza a correr buscando a su madre. Furkan piensa mucho y le dice a los demás que sospecha que el niño está en el hospital más cercano buscando a Burku. Nazli se recupera del susto y ella y Murad vuelven a dar las gracias a Kenan, pero este recuerda cómo quitó un perno de la escalera, diciendo que debía ganarse la confianza de Murad y hacer que Nazli se sienta atraída hacia él, pues lo verá como su salvador y él podrá vengarse de todos. Hakan se acerca y Murad le ordena reparar todos los objetos y tirar aquellos que están rotos, mientras Murad se preocupa por Nazli. Furkan se retira, diciendo que buscará en el hospital y llamará a la policía. Ella va con él y Susan comenta que espera que encuentren al niño, pero al escuchar lo mismo de Sumbul, se molesta con ella, sabiendo que es la culpable de que el niño esté perdido. Mientras tanto, vemos que Furkan corre con él hacia el hospital y un policía ve que el niño vaga buscando a Burku. El policía detiene a Kanan y le pregunta dónde están sus padres, pero él responde que su madre está afuera, así que irá con ella. El policía lo deja ir, pero de pronto le llega la notificación de un niño perdido y él ve la foto de Kanan, así que corre a buscarlo. Melek está a solas, recordando cómo torturó a Aise y quiere llamar a Rusten para saber cómo está la chica, pero piensa que la policía quizás esté escuchando sus llamadas y tira su teléfono. Aise intenta escapar, pero Rusten va a verla y se da cuenta que solo fingió tomar las pastillas, pero que las botó al piso. Él la golpea, diciendo que es muy inteligente y la obliga a tomar las pastillas, pero al ver que no puede, le dice que no le va a dar comida ni agua hasta que tome los medicamentos, pero Aise responde que igual no va a tomar nada. El policía busca a Kandan, pero no lo encuentra, mientras Murad le lleva un regalo a Zeynep, pero esta está feliz con su tío, quien le está leyendo un cuento. La niña ve a su padre y le pregunta qué hace allí. Él le dice que tiene una sorpresa y que cierre los ojos para recibir el regalo. La niña lo hace y cuando abre los ojos ve la caja y se emociona mucho. Ella ve un vestido muy hermoso y Murad le dice que es un vestido de princesa. Ella le muestra emocionada a su tío, quien dice que está muy bonito. Así que Zeynep empieza a saltar y pide a todos que jueguen con ella, pues será la princesa, y Kenan será el hada madrina, pues ha salvado a su padre y a su madre. Todos sonríen, disfrutando las ocurrencias de la pequeña.
Furkan y Ella llegan al hospital y el policía les comenta que vio al niño, pero lo dejó ir afuera, pues no sabía que estaba siendo buscado. Así que ellos corren hacia la calle, intentando encontrarlo. Nazli busca a Murad y le comenta que está feliz de ver a Zeynep tan contenta, y después se pone seria, diciendo que tiene miedo de que los resultados de la niña digan que está empeorando. Murad le pide no pensar negativamente y ellos son sorprendidos por Zeynep, quien viene feliz a verlos. Ella da vueltas y sus padres le dicen que es una hermosa princesa, así que la niña aprovecha para pedirles que vayan a jugar con ella. Nazli comenta que le gusta ver la sonrisa de Zeynep y van detrás de ella. Susan está muy preocupada por su nieto y le reclama a Sumbul por haber dejado al niño en la calle. Pero la malvada mujer se defiende bien diciendo que el niño es un extraño, así que Susan no puede más y responde que él es su nieto. Ella y Furkan buscan a Candan mientras él está en la calle preguntándose dónde está su madre. Sumbul le pregunta a Susan por qué dice que Candan es su nieto y ella miente que dijo eso solo porque ama al niño como si fuera su verdadero nieto y que como les confiaron a Candan deben amarlo y cuidarlo bien. Sumbul comenta que ojalá lo encuentren para que de una vez se acabe este asunto. Ella anima a Furkan diciendo que van a encontrar a Candan, mientras en la mansión Aslan, Nazli y Zeynep fingen ponerse su corona y la niña se porta como una princesa, comentando que el día está demasiado hermoso. Nazli le pregunta qué quiere hacer y la niña finge estar encantada, quedándose dormida. Así que la reina Nazli llama a las hadas madrinas, Murad y Kenan, a quienes les pide despertar a Zeynep, dándole lo que más desea. Kenan dice que quiere a un superhéroe y se acerca a ella, así que la niña finge despertar y abrazar a su tío. Pero la alegría se rompe cuando Murad recibe la llamada de los médicos, así que sale a contestar. Nazli pide a la niña que descanse un poco y se va con Murad, mientras Zeynep pregunta a todos cómo estuvo su actuación. Los demás la elogian, diciendo que fue excelente y la aplauden muy fuerte. Nazli va a ver a Murad, quien le informa que los médicos dijeron que el caso de Zeynep es grave y su recuperación será demasiado larga. Nazli llora y abraza a Murad, pero Zeynep va a buscarlos y les pide seguir con el juego. Murad le dice que irán en un momento, pero se queda a consolar a Nazli. Meleg le grita a Rusten, pues se entera que Aise se niega a tomar los medicamentos. Él intenta defenderse, pero Meleg le pide esas drogas y dice que Aise las va a beber de todas maneras. Vemos que busca a la doctora, a quien intenta obligar a tomar las pastillas, pero Aise se niega y le increpa preguntándole si la va a matar como lo hizo con Chenry. Ella le reclama por haber dejado a Zeynep sin madre, pero Meleg solo quiere darle las pastillas. Zeynep sigue jugando con sus padres y con Kenan, pero Nazli sigue demasiado triste por la enfermedad de la pequeña. Meleg le dice a Aise que si toma las pastillas no le va a hacer daño, pero la doctora responde que debió encerrarla en una clínica psiquiátrica. La malvada mujer toma la droga y Aise le grita que pagará por todo lo que ha hecho, pues la policía ya la debe de estar buscando. Meleg disuelve el medicamento en un vaso con agua y le da a beber a la fuerza, pero Aise logra que el vaso se caiga y se rompa a pedazos, así que Meleg la golpea y le dice que si no bebe voluntariamente, la seguirá torturando. Aise le grita que es una asesina, pero Meleg sale y le dice a Rusten que si la doctora no bebe las drogas, tendrán que matarla. La chica escucha eso y al ver que la puerta está semiabierta, intenta saltar a pesar de estar amarrada. Candan está sentado solo y un hombre lo encuentra preguntando qué hace allí. El niño responde que está perdido y que busca a su madre, así que el señor le dice que le va a ayudar y le toma la mano.
Furkan recibe una llamada de la policía y corre con él a ver a su hijo. Murad le informa a su madre de que Zeynep está empeorando y que necesita recibir un trasplante de médula. Kanan escucha todo y dice que tal vez pueda ayudar a la niña y que haría lo que sea por ella. Hatice le da la mala noticia a Rosa y a Hakan, mientras Furkan ve que Kanan está de la mano de un policía. Él y Ella corren a abrazarlo, preguntándole si él está bien. Pero Kanan solo responde que no pudo encontrar a su madre. Ella llama a Susan y le informa que ya encontraron al niño, así que la señora se alegra demasiado. Furkan llama a mi hijo a Kanan y le da un beso, así que Ella se queda mirándolo demasiado seria. Murad le cuenta a Kenan la situación de Zeynep y él responde que van a encontrar una solución. Vemos que recibe una llamada del hospital y sale a contestar. Rustem se niega a matar a Aise, pero Meleg está decidida. Ella entra a ver a su ex amiga, pero ve que el cuarto está vacío. Así que la buscan y se dan cuenta que ha escapado de la casa. Meleg se desespera, pensando que su final va a llegar. Kenan le informa a los Aslan que hizo una prueba para ver si podría ser donante de Zeynep y acaban de llamarle del hospital diciéndole que es un donante positivo. Murad lo abraza llorando y le agradece mucho. Azude y Nazli lloran y se abrazan muy fuerte. Kenan comenta que nada le importa más que la salud de Zeynep y todos se muestran muy agradecidos con él. Nazli lo abraza feliz y él se queda mirándola fijamente. Y tú dinos, ¿crees que Kenan logre que Nazli se fije en él? ¿Meleg será denunciada por Aise? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.